Welcome. Instituto Universitario IBI. El deseo de tener un hijo es un instinto natural del ser humano. Sin embargo, factores como el estrés de la vida diaria, el retraso en la búsqueda de la maternidad o diversas causas médicas están provocando un aumento de los casos de infertilidad, sobre todo en los países desarrollados. Con el fin de ofrecer soluciones a las parejas que no pueden concebir de forma natural, el Instituto Valenciano de Infertilidad desarrolla todos los medios al alcance de la ciencia y la tecnología. El IBI nace en 1990 como la primera institución médica de España especializada en la reproducción humana. En unos años, el IBI ha llevado a cabo un proceso de expansión a nivel internacional, y los éxitos obtenidos lo han convertido en un referente para profesionales y pacientes de todo el mundo. El equipo humano del IBI está formado por médicos e investigadores altamente cualificados que proporcionan atención personalizada a cada caso concreto. El personal del IBI participa también en congresos y seminarios y colabora con prestigiosas publicaciones científicas. Uno de sus principales logros ha sido el desarrollo de terapias basadas en el diagnóstico genético preimplantacional, destinadas a evitar la transmisión de enfermedades genéticas de padres a hijos. En el año 2004 se da un paso más en el reconocimiento a la labor del IBI con la creación del Instituto Universitario IBI, adscrito a la Universidad de Valencia. Los objetivos principales de este instituto son la investigación y la docencia en torno a la reproducción humana. En el ámbito de la docencia, el instituto imparte diversos programas de estudio a nivel de tercer ciclo universitario. También realiza formación específica destinada a capacitar a los profesionales sanitarios en el manejo de los conocimientos y técnicas desarrollados por el IBI. La vertiente investigadora del Instituto Universitario se divide a su vez en investigación básica e investigación clínica. La investigación básica se realiza en la Fundación IBI. Allí se llevan a cabo proyectos de gran impacto que permiten avanzar en el conocimiento de la ciencia de la reproducción. Actualmente, la Fundación IBI está desarrollando varias líneas de estudio relacionadas con la implantación embrionaria, y de sus laboratorios se han derivado las primeras líneas celulares conseguidas en España a partir de células madre. El Instituto Universitario también coordina proyectos de investigación clínica, es decir, aquella que se origina a partir de la asistencia a los pacientes según los datos que arrojan el diagnóstico y el tratamiento. Las conclusiones que se extraen de estas investigaciones a menudo dan lugar a la publicación de estudios científicos. Con el objetivo de proporcionar asesoramiento e impulsar la realización de proyectos coordinados, el Instituto Universitario IBI ha establecido relaciones con otros organismos públicos y privados. Como reto de futuro, el Instituto se plantea el perfeccionamiento de las técnicas y terapias de reproducción asistida para reducir sus riesgos y aumentar con ello el bienestar de la sociedad. Este continuo afán de superación
ha situado al equipo del IBI a la cabeza de la investigación y el tratamiento en medicina reproductiva.